Diego Armando Maradona. Tuvimos la oportunidad de hablar mano a mano con Hugo Maradona, uno de los hermanos de Diego, el turco, claro. Que vive acá en la ciudad de Nápoles y hace 3 años no va a Argentina. Si te parece, lo escuchamos, claro. Y después retomamos. Un día así, imagínate que estuvimos abajo de la lluvia y cuando nos vio a nosotros paró de llover. Hay que recordarlo con una sonrisa, lo que le dio mi hermano a Napoli y Napoli a mi hermano es de película. Como futbolista, el más grande de todos, como persona, lo llevo yo acá. Yo no voy a andar hablando mal de nadie. Estefano representa, me parece, de la mejor manera lo que es el cariño genuino, noble de los napolitanos de muchísimo tiempo. Donó una estatua que le había prometido a Diego. O sea, Diego va a tener su estatua. Claro, yo le había prometido a Diego, en el 2017, cuando acá en Napoli, después de 30 años que el Napoli había ganado el primer Scudetto, Diego fue nombrado ciudadano honorario napolitano. Impresionante que Diego estaba en el balcón, mira abajo y había un montón de gente. Dice, ¿vos te das cuenta, Tano? Acá parece lo mismo de cuando yo jugaba. Sí, dije, sí, el Tani, yo sabía cuando me decía Tano o Tanito, dice cómo venía el clima. Y yo me acuerdo siempre de él, lindo, mira, a mí me viene la sonrisa. La inaugura del domingo, ¿no? El domingo en el partido. El domingo en el estadio Diego Armando Maradona, antes hay la ceremonia de la estatua de Diego. Y ojo, la estatua tiene la mano y el pie de Diego, porque yo en el 2018 le escaneé la mano y el pie, así que tiene la mano de Dios y la zurda de Dios. La verdad, un honor, gracias chicos. Recordamos a Diego como le hubiera gustado él, me decía rinoceronte. No cambia rinoceronte, me dice, informá sin opinión, me decía. Ahí está, un lujo que nos damos recordando a Diego junto a todos los fratelli, como le dicen los italianos a los hermanos napolitanos. Chau, gracias por recibirnos chicos, gracias. Qué buena nota, querido Martín, ¿eh? No sé si estás en línea o se cortó la comunicación. ¿Estás? Sí, estoy. ¿Me escuchás ahí, Eduardo? Perfectamente bien. Sí, bueno, no, para el cierre siguen las celebraciones, hay actividades entre los ultras, los hinchas de Boca que han venido a las diferentes peñas, realmente con mucha emoción. Y muchos napolitanos nos decían, ¿qué hubiera pasado si Diego vivía en Nápoles? Capaz que seguiría vivo. Porque por ahí hubiera tenido hasta un poco más de paz viviendo en las afueras de las ciudades más lindas que hay. Bueno, pero nos despedimos, mirá, con un invento napolitano que tengo acá reservado. La pizza. La pizza, exactamente. Claro. La pizza, invento napolitano ya en el siglo XVII que viene del pan pita griego. Comida preferida que de Diego acá en Nápoles, que los napolitanos siguen trayendo al santuario que está abierto 24 horas en el centro de Nápoles. Cristian, ¿puedo sí, compartir claro, con claro. ustedes sí, una claro. cosa interesante? Que a Cristian le va a gustar mucho esto. Mire, a lo mejor el napolitano más relevante en este momento, más importante en la historia actual, se llama Paolo Sorrentino, el director de cine de La Grande Bellezza. Más napolitano que ese tipo no hay. Ganó un Oscar, es a lo mejor, insisto, uno de los directores de cine más importantes del mundo en este momento, napolitano, nació en el año 1970, en el año el 22 de junio del 86, escuchen esta historia porque es increíble, 22 de junio del 86, jugaba Argentina contra Inglaterra, él, Paolo, 16 años, con su hermano menor, los padres le piden que los acompañe a una casa de campo que tenía. No sé si conocen la historia, no se la cuento. Paolo convence al hermano que valía la pena pedirle al papá quedarse en su casa para ver el partido de fútbol. Se quedan en su casa, finalmente convencen a los padres. Los padres se van, una pareja se va a una casa de campo. Se quedan mirando el partido. Una vez que terminó el partido, le avisan que los padres habían muerto. Porque hubo un escape de gas de una de las estufas y murieron los dos asfixiados por o ahogados por monóxido de carbono. A punto de partida de esa historia, Paolo Sorrentino hizo una biografía documental, una autobiografía, que se llama Fue la mano de Dios, porque en realidad fue la mano de Dios a salvar su vida y a la vida de su hermano. Esa película se estrenó ayer.
Mirá vos. Y eso es un éxito en Italia. Así que fue la mano de Dios, lo quiero compartir con Cristian, que sé cuánto cuán compenetrado está con esas historias. Pero para mí, Paolo Sorrentino es el mejor director del mundo en este momento. Lo amo entrañablemente. Y que haya contado esta historia en una película y la haya estrenado ayer por el aniversario de Maradona, por supuesto, para mí es un honor contarlo. Mm. Ese es Paolo Sorrentino. Sí. Querido Cristian. Bueno, vamos a escuchar. El cierre, Mono, mucha emoción, un cariño genuino de los napolitanos, con mucha tristeza y con mucho respeto, recordando a Diego, en este caso acompañado de argentinos. Así que, de mi parte, arrivederci a Napoli con este pedazo de pizza margarita, como le dicen a la pizza de mozzarella de los italianos. Chao, querido amigo, un abrazo muy, muy grande, muy emocionante. Rifle. Eduardo, contate un poquito lo que tomaba ahí Cristian con Hugo Maradona, su hermano, ¿no? Que un detalle contaba él, en un momento llovía. ¿Sabés una cosa? Y tomando, hay un montón de aristas de Maradona para hablar, ¿no? Vamos a tomar la arista de la magia, de esas cosas de leyenda, de esas cosas que muchos lo consideran un dios. Bueno, en el momento que estaba lloviendo en Nápoles, estaba lloviendo en Buenos Aires, estaba lloviendo en Rosario y estaba lloviendo en Sevilla, en el mismo momento. No, viste que pasó por alto, ¿no? Hugo decía, bueno, estaba lloviendo y paró de llover. Bueno, en el mismo momento estaban lloviendo en los cuatro lugares, en los cuatro lugares donde brilló Maradona. Alguno puede decir Barcelona, ¿no? Bueno, pero en esos cuatro lugares donde Maradona brilló, tal vez esa magia que vos contás, ¿no? Claudio, de este director, que lo puso ahí en el Festival de Venecia, ¿no? Que fue una película que tuvo mucha trascendencia, sí, ahí, sí, que sí, fue el puntapié inicial, sí. Y como bien decías vos, ayer se estrenó. Y el puntapié inicial de los homenajes lo hizo Ciro Ferrara, que Claudio lo puede contar, lo sí. Que es un emblema de la zurra. Absolutamente. A tal punto, para que tomen dimensión, que ganó todo con Maradona en el Napoli. Después fue la Juventus en el 94, pero cuando a Maradona le preguntaban cuál era el defensor más complicado, decía Ferrara, pero decía, pero fue tu compañero, sí, porque en los entrenamientos igual te mataba. Una de las cosas que cuentan los napolitanos con mucho, hay dos senadores italianos hoy en la Argentina de visita por el aniversario de Maradona que son napolitanos. Uno de ellos me contaba ayer en una recepción que se hizo en un hotel del centro de Buenos Aires, que vos sabés por qué los napolitanos quieren tanto a Maradona, más allá de ser un jugador excepcional, porque en algún momento, un año y medio o dos después de estar jugando en Nápoles, la Juventus lo quiso comprar. Y él dijo, no, yo al norte no voy. ¿Te das cuenta? La vieja historia, él estaba tan compenetrado. Y Maradona hizo brillar al sur de absolutamente, Italia. Absolutamente. Lo puso. Y le hizo competir con el norte de Italia. Y le ganó al norte. Y le ganó al norte de Italia. Pero no solamente el norte, sino Europa. Dos ligas, claro, dos calchos, una UEFA. Claro. Sí, lo que hoy sería la Europa League, el segundo torneo de importancia en el continente. Una Copa Italia, una Supercopa, y muchas veces, por no decir todas, la que ganó en Italia, se la ganó al Milan, se la ganó a la Juve, sí, se la ganó al Inter. Claro. Eso es lo que demuestra, ¿eh? Y a tal punto, este puntapié inicial de homenaje, ¿no? que van a seguir, lo hizo Ferrara. Es un video largo de 4 minutos, pero la producción eligió 45 segundos. Tal vez esos 45 segundos que emocionan, esos 45 segundos que para muchos Maradona sigue gambeteando por ahí, y Maradona es infinito. Ora dobbiamo salutarci, immagino, ma facciamolo in fretta. Perché sento gli occhi bagnarsi di lacrime. Ma prima dimmi una cosa. Come stai, Diego? Bene, che sollievo. Avevo un peso sullo stomaco e mille pensieri. Grazie per la telefonata. Non dimenticarti che ti voglio bene assai. Ciao, Diego. Ciao, capitano. Impresionante. ¿Viste? Igualmente yo me abrazo con este Maradona. Este de acá. El primero. El de la camiseta de Boca. Claro. El 1981. Jugó en el club de nuestros amores, Willy. Sí. ¿Eh? 1981. Nosotros lo tuvimos en nuestro equipo. Bueno, muchos decían que ahí se transformó en el rey de los pobres, ¿no? Mm. Por donde salió, por todo lo que sufrió, por todo lo que tuvo que luchar y por lograr lo máximo en el fútbol local, que después, bueno, todos sabemos la historia, porque todos sabemos la historia de Maradona, ¿no? El que no la vivió, la aprendió, y el que no, de muchos, la vivió palmo a palmo. Y uno que la vivió en un momento palmo